Bueno, aquí estamos. Lo prometido es deuda. Estamos con nuestro señor alcalde, Rafi Zurillo. Rafi, bienvenido a Del Barrio nuevamente. Saludos para ti y para todos los que están conectados en la plataforma. Un saludo cariñoso desde aquí de Yaucoa. Nunca ha habido un no de Rafi para nosotros y te queremos agradecer, claro, por eso. Uh-huh. Pero hay muchas preguntas que hay que hacer, ¿verdad?, sobre cosas que están pasando en nuestro pueblo. Y yo como yabucoeño, claro, que reside fuera, en la diáspora, pero tengo la oportunidad de venir mucho, uh-huh, pues me he dado cuenta de que hay unas cosas que como yabucoeño, si, para serte bien sincero, no me están agradando. Uh-huh. Pero como tengo la oportunidad de tener tu amistad, decidí escribirte. Claro. Me contestaste rapidísimo. Uh-huh. Me acuerdo, yo fue un domingo y aquí estamos. Me dijiste, vamos a hacerlo. Y eso significa, ¿verdad?, que también tuve que trabajar por el pueblo. Sí, claro. ¿Verdad? Que va a atacar al pueblo. Así que, estamos aquí. Rápido. Te puedo decir, hay muchas cosas, como dije, que yo quiero hacer. Pero estamos desde allá, por la del barrio con Javi Garay. Ahora estamos aquí. Mi gente, antes de continuar, queremos decirle que las preguntas que ustedes tengan que hacer, ustedes las hacen. Tenemos a Cocolo aquí que está con nosotros hoy y él las va a estar leyendo. Así que pueden hacer la pregunta que ustedes quieran. Nosotros pues vamos a ir escogiendo para leerla. Ahora bien, queremos darle también las gracias a Debuspu, que es donde estamos haciendo esta entrevista. Estamos aquí localizados frente al antiguo parque Félix Millán, que son las preguntas que tenemos, Rafi. Hey. Y la cancha de baloncesto. Así que si ustedes quieren fotografía, video, usted necesita un estudio para hacer podcast, lo que sea, usted viene aquí a Yahoo Studio, que de verdad ellos le van a dar el mejor servicio y las comodidades aquí están excelentes. Rafi, vamos allá, empezamos. Lo primero que yo te quiero preguntar es cómo trabaja las propuestas federales o propuestas en Yahoo. ¿Cómo trabaja? Pues mira, nosotros tenemos... Hay varias cosas que estamos trabajando a la misma vez. Nosotros en Yabucoa tenemos una oficina de asuntos federales. Esa oficina es la que se dedica a trabajar con las propuestas federales que nosotros normalmente radicamos para tener nosotros construir alguna obra, viendo que ya el Estado, el gobierno, colapsó. El gobierno de Puerto Rico tenía un banco gubernamental, que era el banco donde tradicionalmente los municipios, principalmente los municipios pequeños como nosotros, acudíamos para hacer los préstamos y con esos préstamos poder desarrollar alguna obra. Ese banco colapsó, quebró, el gobierno quebró, la Junta de Control Fiscal ahora. Pues eso nos lleva a reforzar nuestra oficina de asuntos federales, que tenemos el consultor que trabaja con nosotros, que es el que nos está sometiendo propuestas continuamente. Es una oficina bien activa, dicho sea de paso, a través de esa oficina de asuntos federales es que conseguimos la aprobación de la construcción de lo que va a ser el nuevo terminal para los trolleys. Hemos ampliado la oferta que tenemos en el transporte colectivo, que estoy viendo que otros pueblos ahora están anunciando su sistema de transporte colectivo. Nosotros tenemos un sistema de transporte colectivo que hoy estamos yendo a las distintas comunidades a poder transportar la familia y de esa manera ayudar al comercio local también para poder traer a todos estos clientes que lleguen hasta nuestro centro urbano y de ahí llevarlos a sus comunidades también. Pues ya se nos aprobó una propuesta que cuando culminemos va a estar sobrepasando los 8 millones de dólares esta construcción que vamos a tener ahí en la calle pegada a la Cristóbal Colón y frente a la cooperativa. Allí van a estar haciendo un desarrollo grandísimo. Van a tener un nuevo terminal de trolley, edificios de servicio. Todo eso es producido desde esa oficina. Ahora mismo conseguimos también una propuesta donde los policías municipales le pudimos dar un aumentito de fondo, ¿verdad?, de dinero en su trabajo. Fue por la gestión de esa oficina de asuntos federales. Hoy Yabucoa
tiene un sistema de educación. Nosotros hemos sido una alternativa al programa de educación del país porque la oferta de vocacional, de programas vocacionales en el Departamento de Educación ha ido mermando día a día. Tan es así, yo no sé si ustedes saben, nosotros tenemos una escuela vocacional que es del Departamento de Educación, que es en la Teodoro Aguilar Mora. Desde el huracán María para acá, no tiene talleres para que los jóvenes practiquen. ¿Qué joven se va a estimular a entrar en un área vocacional cuando no puede practicar lo que está estudiando? Nosotros, a través de la Oficina de Asuntos Federales, logramos tener una propuesta para poder capacitar, poder introducir en el mundo laboral a estos jóvenes y adultos también que quieran de alguna manera prepararse. Ahora mismo estamos ofreciendo cursos en electricidad, cursos que estamos dando en el área de handyman, soldadura, que estamos por lo menos dándole un certificado técnico a estos jóvenes, introduciéndolos para que ellos puedan seguir hacia adelante. Así que todo esto lo hemos hecho a través de esa oficina. También logramos con el Departamento de Educación tener la escuela alternativa, que la tenemos ahí también, en esa misma, eso era donde Roque comenzó, lo que era el Colegio de Roque, hoy lo tenemos convertido en una educativa. O sea, es una oficina que ahora mismo está trabajando también, esa Oficina de Asuntos Federales, que está trabajando todo lo que tiene que ver con los proyectos de revitalización del centro urbano, que son unos fondos que se hicieron disponibles después del paso del huracán María. Nosotros tenemos una asignación de más de 10 millones de dólares para revitalizar el casco urbano, y lo que estamos proponiendo a través de la oficina es la construcción de las rotondas, una rotonda aquí en el área de Walgreens, una rotonda en Los Ángeles y la rotonda del Cortador de la Caña, que eso nunca ha operado como una rotonda, pues construirla como tiene que ser. Así que es una oficina que está bien activa y continuamente estamos buscando áreas donde podemos nosotros, que con esto de la propuesta federal hay que tener mucho cuidado también. ¿La propuesta federal cuando llegan, usted mismo la ve inmediatamente o es a través de...? No, primero sale el anuncio de la propuesta, ¿no? Entonces la oficina empieza a verificar, porque hay que tener cuidado porque muchas de estas propuestas requieren un pareo de fondos. Y ahí es donde muchos municipios no podemos aspirar a accesar todas las propuestas porque no tenemos el capital para poder hacer el pareo de fondos, porque el gobierno te puede decir, yo te doy el 75% del proyecto, tú tienes que poner de los fondos tuyos el otro 25%. Y ahí es donde la cosa pues se nos hace un poco más difícil a nosotros, los municipios que estamos un poquito comprimidos, versus los municipios que están con una situación económica distinta a la de nosotros, que son las ciudades, pues pueden accesar otras propuestas que a nosotros se nos hace difícil. Qué bien. Bueno, y esa es una duda que teníamos ya, ¿verdad? Nosotros tenemos una amiga personal, mayormente amiga de Ilka, hace poco estuve reunido con usted, y muchas veces ella lleva tiempo escribiendo y no pasaba nada, pero hay veces también que ahora entendemos que no a lo mejor a todas se le puede... A todas no, porque hay que ver el campo, ¿verdad? Y cuando te ponen la condición de que tú tienes que poner ese pareo de fondo, pues ahí es donde la cosa pues se nos pilla. Todas estas que te estoy hablando son propuestas que nosotros las podemos accesar porque no requieren ese pareo de fondo. Ok. Bueno, antes de continuar, tenemos una pregunta por ahí de Félix Javier Corón Santiago. Dime, ¿cómo? Dice, ¿cuándo vas a arreglar la 901? Que está malísimo. Ok. Ese, la 901, por ahí venía yo. Tenemos un gran... Sí. Gracias por esa pregunta a Félix Javier. Félix Javier. Y esa era mi próxima pregunta y por ahí vamos, pero hay un gran problema. La 901 no es solamente el único problema. ¿Por qué que el municipio de Yabucoa, qué tiene que ver con el puente? Porque desde María, el puente de Yabucoa... Llevamos una pelea. El municipio se supone que no tenga que ver nada con el puente. El puente le pertenece a la autoridad de carreteras y son los supuestos responsables. Y ahí es donde yo digo, Javi, es bueno tener estas oportunidades porque a veces se habla de eliminar municipios. Y yo... Claro, yo estoy ahora como alcalde de Yabucoa, ¿verdad? Pero y como alcalde ya tú ves las situaciones que tenemos que enfrentar los municipios. Y a veces, más que hablar de eliminar municipios, yo creo que eliminar agencias que se chupan un presupuesto gigante, pero que el trabajo no le llega al ciudadano. Ese puente, desde que se inauguró, el único que lo ha limpiado, que le da el mantenimiento, es el municipio de Yabucoa. Que ven los muchachos, hacen un despliegue con los muchachos por ahí. Usted no tiene nada más alumbrado. No, el alumbrado, no es de nosotros. Mira, nosotros tuvimos aquí la visita de la secretaria antes de ser confirmada, que es muy buena, tenemos una comunicación extraordinaria, pero son funcionarios que la burocracia se los traga.
y a lo mejor ellos tienen la mejor intención. Ahí ella estuvo conmigo, yo le dije a ella que yo la quería llevar al puente porque el puente de Yabucoa es el mejor homenaje que tenemos al huracán María, porque está tal cual quedó después del huracán María, los postes quedaron iguales, quedaron todos en la misma situación. Ella hizo el compromiso conmigo de que se iban a reparar esos focos, que dicho sea de paso, ya se comenzó un proyecto en el puente, pero el proyecto que empezaron fue la de las rotulaciones, poner los rótulos, y eso hace falta, pero eso no va a evitar que alguien tenga un accidente. Yo no sé si supiste los otros días por la mañana, donde hubo una situación ahí con un ganado, que gracias a Dios que no hubo una situación de lamentar alguna vida humana, pero sí fueron cuatro jefes que se mataron y que no pasó nada más de eso. Ahí yo me he estado comunicando con ella, pero pues supuestamente ya la subasta se adjudicó, ahora es ver que los materiales le lleguen al contratista. Bueno, siempre ha habido algún tipo de razón o excusa para decirnos que no ha empezado el proyecto, pero el proyecto, el compromiso es que cuando se vaya la parte de iluminación, se va a comenzar con el puente de Yabucoa hasta Fajardo, que es la Pérez 53 privado. Ahora con la 901. La 901, Félix Javier, yo estoy igual que tú. Si algún proyecto estamos nosotros detrás de ese, y no soy solo yo, y en esto tengo que estar, ser consciente y hacer honor a la verdad. El alcalde de Maunabo ha estado junto conmigo insistiendo en la reparación de esta carretera. ¿Qué pasa? El problema de la carretera 901 no es solo el asfalto, porque podemos ir donde obras públicas y decir, vamos a hacer entre los dos municipios el programa de repavimentación. Allí lo que pasa es que hay un problema brutal, crítico, con los salideros de las tuberías de acueducto y alcantarillado. Estuvimos con la directora ejecutiva hace como dos semanas atrás, que estuve con la gente de Quebradilla, y estuvimos allí planteándole a ella nuevamente lo que ha pasado. Y ahora está pendiente a un permiso del Instituto de Cultura, supuestamente para empezar el proyecto, el reemplazo de tuberías, que es un proyecto de cerca de $2 millones, que se va a reemplazar toda la tubería para poner tuberías más fuertes, para que pueda evitar que con las presiones se sigan rompiendo los tubos como se están rompiendo hoy. Tú pasas por esa carretera, tú vas a ver que todos los días vas a encontrar uno o dos salideros y no vale la pena que podamos repavimentarla. Que dicho sea de paso, cada vez que hay una jotura, yo lo siento también, porque eventualmente tengo que mandar a los muchachos míos a con las brigadas de asfalto que vayan cogiendo el bacheo. Este problema de las carreteras no es solamente la 901, no solamente el puente, la carretera 900, yo soy de Quebradilla, esa carretera, eso está destruido. Sí, ahí en esa carretera 900 también, ahí esto es la cuestión de que los reclamos que se le están haciendo a FEMA, o sea que hay mucho desprendimiento en esa carretera, ahí ellos están trabajando, ya por lo menos pusieron las vallas, ahí es la reclamación a FEMA para que desembolse los fondos, para que puedan hacer la construcción de los muros que hay que hacer en la carretera. Se menciona mucho a FEMA. ¿Cómo es posible? Ya van 6 años de la cámara. Sí, no, es verdad. ¿Y cómo es posible que FEMA a este tiempo no? Pues mira, qué bueno. Yo es bueno que tengamos estas oportunidades porque uno puede tener este diálogo con todos ustedes y que la gente lo pueda entender. Yo creo que ningún alcalde en Puerto Rico va a querer que los proyectos no salgan la happy que uno quiera que salgan. El proyecto de María. Fue un proyecto de aprendizaje para todo el mundo. Yo pienso que ni el Estado, yo pienso que ni FEMA estaban preparados para manejar un proyecto como el proyecto del huracán María. Proyecto donde provocó que se colapsara el sistema de energía eléctrica, que colapsara todo en el país y poder levantarlo, pues ha sido bien difícil. Lo más difícil es también lograr la estabilidad de los grupos de trabajo que crea FEMA. Estos grupos de trabajo y el Estado. Son grupos de trabajo que hoy puede venir Cocolo y Javi, que van a representar a FEMA y vienen a Yabucoa. El mes que viene, pues ya no está Cocolo y Javi porque Cocolo cogió una plaza que le dieron en otro lado y Javi se fue. Vienen dos nuevos. Estos dos nuevos vienen, ¿en qué fue que se quedaron? Pues vamos a empezar otra vez. Eso por un lado. Por otro lado, los reglamentos que se han establecido. Y en esto yo no sé si la gente me pueda entender, pero hay que hablar con relación a cómo es que FEMA trabaja. Y FEMA se diseñó para los 50 estados. Y FEMA es como un seguro que te va a reembolsar a ti lo que tú inviertes en las reparaciones. Pero eso no puede aplicar a Puerto Rico. Y esa es lo que hemos llevado nosotros, que se debe trabajar a nivel del Congreso de los Estados Unidos. Que haya una enmienda para trabajar los asuntos en Puerto Rico. ¿Por qué razón? Por ejemplo, a lo mejor en los estados de la Unión Americana, pues cuando hay una situación, sea un huracán, sea un tornado, sea alguna situación, el Estado tiene el capital
para hacer las reparaciones y después reclamarle a FEMA. Yo invertí tanto en construir esa carretera, yo invertí tanto y está hecho aquí, dame los chavos que yo tengo derecho. Pero eso no es en Yabucoa. Yo no puedo construir el parque, que es un proyecto de más de 20 millones, y después decirle a FEMA, dame los chavos que ya yo invertí en el parque. O sea, tenemos que esperar a que entonces venga FEMA a hacer las inspecciones, a hacer todos los estudios, los análisis, para después se desembolsen los fondos. Pues esos procesos, pues en Puerto Rico han ido cambiando también para entonces ir acelerando este proceso. Y eso, pues, no es solo lo de la carretera 900, es un ejemplo claro de la lentitud que ha habido en el proceso. Eso es la carretera. Nosotros en Yabucoa, pues todavía tenemos parques, tenemos canchas que no hemos podido reparar por la misma situación. ¿Ha sido claro a este gobierno, a esta tipo de entidad, el peligro, las vidas que están? Claro. Mira, y la pelea mía, mira, y tengo, y aunque no lo ven aquí, está Pedro Crespo conmigo y el Bulgo, que me ha acompañado a muchas de las reuniones. Mi pelea constante, claro, y yo le agradezco que me hayan obligado los fondos para reparar las canchas y los parques. Pero ¿cómo es posible que ahora, Javi, ahora, a esta altura, casi 6 años después, es que están empezando a obligarse los fondos de los puentes, de las carreteras y de los caminos? Ahora, después que se obligó todo eso. Yo digo, siempre he dicho que eso debe estar en la categoría de emergencia. ¿Cuál es la categoría de emergencia? Pasó el huracán, recoger los escombros. Eso es categoría de emergencia. Y ahí eso se atiende rapidito. Yo digo, ahí es que deben estar los puentes. Pues yo no sé cómo está ese puente que se averió y que lo que yo lo hice fue una reparación temporera. Viene otro huracán como Fiona ahora mismo y nos pasó con Fiona. Carreteras que ya estaban afectadas se empeoraron ahora. Y esa es la situación. Pero la realidad es que tiene que haber a nivel del Congreso, y esto el gobierno de Puerto Rico tiene que entenderlo para que se pueda legislar y que se pueda crear algún reglamento que sea apropiado para el pueblo de Puerto Rico, porque no es igual que los 50 estados. La cosa es totalmente distinta, viendo la situación económica que tenemos nosotros en Yabucoa, la misma autoridad de carretera, el Departamento de Obras Públicas, a lo mejor no tiene capital para reparar la carretera 900 y tiene que esperar a que se le asignen los fondos a través de FEMA para poder hacer las reparaciones. Eso es ello. A mí la gente pues me habla del Félix Millán, de las canchas. Mira, el compañero Miki López en Las Piedras todavía no ha podido reparar su coliseo. El compañero Jorando Ortiz de Calley tampoco ha podido reparar su coliseo. El compañero Omar, aquí en Maunabo, todavía hay muchas facilidades que no se han podido reparar. ¿Sabe? Estamos todos en la misma situación por la lentitud que ha habido en este proceso. Quiero dejar el tema del parque para los últimos. Sí, yo lo trabajamos. Lo que muchas personas le yo lo sé. Uno como fiebre del... No, y yo te tengo anécdotas de eso que quiero contarla. No sé, ese tema lo vamos a dejar para último. Otro problema que estamos teniendo en Yabucoa, y la persona que me fue a buscar al aeropuerto me lo dijo rápido. Uh-huh. Lo primero. Pues ya sabía que yo venía para eso. Okay. Recogido la basura. Pues mira, sí, y no vengo aquí a decirte cosas. No, yo te vengo a hablar de personas. Sí. Te vengo a hablar de eso, te vengo a hablar de quejas de mi barrio. Claro. Aquello da asco. Sí, ahí en el barrio tuyo tenemos un caso particular, y es que allí hay un depósito de basura. Que viene gente que no son del barrio, no son del barrio, tirarlo. Del barrio de Guayabota, el sector Quebradilla. Hay que eso es muy cierto. Pero mira, allí hay una situación particular y la verdad que tuvimos problemas hace como algún mes atrás, mes y medio, tuvimos un serio problema combinado, problemas con el personal por razones de ausentismo, problemas con los equipos también. Pero la realidad es que poco a poco nos hemos ido preparando con más equipos. Ya en último mes y medio, y poco aquí, por lo menos en lo que es la basura doméstica, porque yo estoy pendiente, los muchachos todos están pendientes de las redes sociales también. Mira, hay un sector que no se ha recogido, vamos a caerle arriba. Y por eso nos queda por llegar otro equipo nuevo que estamos comprando, que es un camión más pequeño, que ese es para Quebradilla. ¿Y por qué para Quebradilla? Porque en Quebradilla vamos a eliminar aquel depósito, que es lo que afea todo el tiempo a Quebradilla. Lo vamos a eliminar y le vamos a recoger la basura a la gente casa por casa. ¿Y ese basurero está en la entrada? No, entrada de una finca y entrada del complejo deportivo que vamos a construir allí, que ahora vamos a hacer un complejo deportivo tremendo allí, con una pista para caminar, máquinas de hacer ejercicio, va la cancha, está el parque, está el centro comunal, y a frente de eso no podemos tener eso. Así que compramos un equipo, pero mira para que tú veas cómo está la situación. Esa subasta se aprobó hace más de un año. Octubre del 2021 se aprobó la compra del y no es que ya está pago, pero no nos los entregan hasta verano. No vamos a tener nosotros ese equipo, pero ese es el plan que tenemos con Quebradilla.
Sí, hemos hecho una reestructuración completa en el Departamento de Obras Públicas. Tenemos un nuevo supervisor que en el área del recogido de la basura, que está bien comprometido. Los mecánicos que tenemos, yo tengo que quitarme el sombrero ante esos muchachos por el trabajo que realizan. Porque fíjate, Javi, a lo mejor yo te puedo decir, pues mira, yo voy a privatizarla y vamos a traer una compañía privada. Mira lo que ha pasado hoy día a nivel del país con estas compañías privadas que llegan. Claro, yo pues en ese aspecto yo le doy gracias a Dios, nosotros no tenemos esa situación, pero yo prefiero recogerla con los empleados que sean gente de nuestro pueblo de Yabucoa. Los supervisores son de aquí, son empleados de aquí, los mecánicos son de aquí, de nuestro pueblo, y nosotros todo ese trabajo lo hacemos con empleados del municipio de Yabucoa. Son estas que viven aquí también, que tienen sus problemas y sus situaciones. Nos sentamos con todos ellos, vimos unas quejas que ellos tenían razón en muchos de sus planteamientos, y equipo que no tienen, que le estamos supliendo el equipo, y yo creo que poco a poco ya hemos ido logrando tener la basura, por lo menos la basura doméstica, en el nivel que tenemos. El reciclaje, el problema del reciclaje es que hemos ido ampliando también el reciclaje, hoy estamos recogiendo donde antes no se recogía, y a lo mejor pues tenemos que incorporar más equipo y más personal para que podamos ir a otras áreas donde no hemos ido. Pero estamos en ese proceso. Son equipos que tenemos que ir viendo. Por eso es que a veces, pues, ¿dónde está la cara? Estamos en una subastita porque nosotros no tenemos un capital como para comprar equipos nuevos. Tenemos que ir a procurar en esta subasta tener el equipo que podamos cogerlo con un menor presupuesto y podamos tener el equipo para poder hacer el trabajo. Pero también quiero antes de leer la próxima pregunta que tengo, también quiero decirle a la gente de mi barrio, por lo menos Barrio Quebradilla, si usted sabe que eso fue ahí, tiene la basura a otro lado. Sí. Lleva a otro lado. Mi papá, yo me crié, mi papá siempre traía la basura. Él no la tiraba, oye, no, la traía acá. ¿De acuerdo? Y la realidad es que a veces, pues, el mismo ciudadano puede ayudar. Claro. El mismo ciudadano puede ayudar si es que su ruta pues, no llegó por alguna razón al camión. Nosotros tenemos también el taller de obra pública que está abierto de lunes a domingo, y pueden traer también su bolsita de basura y depositar allí. Pero yo sé que tengo a José, que es el que está al frente del área de saneamiento, está haciendo un trabajo extraordinario, y yo espero en Dios que podamos seguir continuando y continuar con ese excelente trabajo y que incorporar equipo adicional para poder fortalecer las brigadas de recogida de la basura. Tengo una pregunta por aquí de Alberto Medina. Cocoro, ¿cuándo van a abrir el puente de Paso del Limón en el sector Campo Alegre? Mira, estuve el viernes allí, el viernes. Yo creo, y tengo a Ángel Morales, yo no sé si Ángel está viendo el programa, Ángel Morales me llama también para darle seguimiento al puente. El puente, yo pensé que iba a ser otro tipo de puente, que iba a ser un puente con unos pilotes, ya está. Pero allí están haciendo una obra tremenda, obra que están haciendo allí. Yo pienso, acá en mi apreciación, que por lo menos 2 semanas más se debe tomar para terminar esa construcción. Lo que les puedo asegurar es que la construcción que se está haciendo allí es una construcción fuerte, extraordinaria, que pienso yo que si volvemos a tener otro tipo de despertar como la tuvimos en Fiona, ese puente la va a soportar. Resiliente, totalmente. Bueno, pues esa es una pregunta contestada para... Uh-huh. Aquí hay un comentario de Ángel Rodríguez, que es un super follower de nosotros. Dice, eso del recogido de basura deberían separarlo de obras públicas municipal y que sea una dependencia aparte con su jefe, su supervisor, su mecánico y un área para el lavado de los camiones. Yo creo que él trabaja con nosotros también. Conoce de eso ahí. Conoce de todo eso. Ahora bien, hablando de los equipos municipales, ¿cómo está el taller? ¿Tienes un mecánico certificado? ¿Cómo está el taller de los equipos de... Mira, yo pienso que cuando uno mira hacia el pasado y ve el presente en que estamos, uno de nuestros mayores logros es la flota de vehículos y equipos que tiene el municipio de Yabucoa hoy día. Nosotros hemos ido poco a poco adquiriendo equipos para poder mejorar los servicios que brindamos. Dicho sea de paso, no solo el recogido de la basura, en el programa de repavimentación de caminos lo hacemos con empleados municipales. Nosotros logramos conseguir los equipos para hacer el trabajo que no había antes. Ahora mismo tenemos 2 brigadas con equipo suficiente para poder trabajar la repavimentación de los caminos. Ahora mismo para recoger los escombros, que cuando llegamos era una guaguita, echarlos ahí como se pudiera y vamos a llevárnoslo. Yabucoa tiene hoy 3 equipos especializados para recoger escombros, que son equipos mecánicos, que hoy se me dañó uno, mañana se me daña el otro, pero tenemos 3 que por lo menos permiten que 2
por lo general siempre estén trabajando. Se dañó uno, ya tenemos otro reparado, ¿sabes? Y sí, los mecánicos que tenemos, claro, estamos reclutando, y si hay alguno que esté disponible y que esté dispuesto para entrar con nosotros, que sea mecánico en diésel, porque tenemos mecánicos, pero siempre hace falta más para todos estos equipos que tenemos, que necesitamos tener, porque nosotros no usamos tampoco, a veces cuando es una rotura bien grande, la enviamos a un taller privado, pero por lo general todo esto lo hacemos allí nosotros en el mismo taller, que también es parte de la reconstrucción que vamos a hacer. El Departamento de Obras Públicas, mira, y yo tengo que aprovechar estas oportunidades para quitarme el sombrero ante todos esos empleados. Cuando pasó el huracán María, aquello fue devastación total en el taller de Obras Públicas, y esos muchachos, a 3 días del paso del huracán, cogieron cines que habían por allí, los pusieron en unas áreas allí y allí empezaron a trabajar. Y hoy a lo mejor no está el taller en las mejores condiciones, ¿verdad? Porque estamos esperando también a finalizar el diseño para hacer la nueva reconstrucción que va a haber en el Departamento de Obras Públicas. Pero así trabajan ellos allí y dan el máximo por nuestro pueblo de Yabucoa. Son los que reparan los camiones de basura cuando se dañan, los camiones que del asfalto, todo ese trabajo lo están haciendo ellos allí, y nosotros no tenemos compañías privadas que son las que llegan allí. Son las manos de gente yabucueña que está trabajando por nosotros allí. Qué bien. Rafi, hace poco estuve aquí, estuve con mi familia. Bueno, yo vengo mucho, para decirte, nosotros venimos mucho, gracias a Dios, porque tenemos la oportunidad por mi pareja. Y nos fuimos a la playa. La playa necesita cariño también, allá de la playa, para allá. El turismo. ¿Cómo está el turismo en Yabucoa? ¿Qué nuevos proyectos hay para el turismo? Pues mira, hoy mismo... Porque si algo podemos hacer aquí, pues mira, ahora mismo, si vas a llevar del puerto, vas a ver que estamos reparando todos los gazebos, que los kioscos que estaban allí, porque en junio, y poniendo a Dios de frente, ¿verdad? Porque Él es el que permite todo. En junio nos estamos preparando para ya inaugurar oficialmente el Boulevard del Puerto. Estos kiosquitos que estaban allí, pues sufrieron la tempestad de María, la de Fiona, que hubo la marejada ciclónica, se metió hasta acá adentro, pues... amerita que se reparen completo, así que estamos ya inmersos en el proyecto para reparar todo eso allí, y vamos a estar entonces ahora inaugurando esas facilidades en junio. En el puerto, en el área del puerto. En el área del balneario, la Oficina de Asuntos Federales, de Programas Federales, estamos trabajando una propuesta para llevar allí un proyecto turístico, un proyecto que va a contemplar unas canchitas de tenis de playa, de voleibol playero, los concesionarios que están allí, pues mejorar todo aquello. Es un proyecto ambicioso que estamos trabajando allí, que sería una extensión del Boulevard del Puerto, con un tablado para poder conectarnos con ellos. En el área del Cocal, que es un área bien turística también, pues nosotros estamos dando un mantenimiento allí, que ya la gente se lo olvida, pero allí nosotros construimos una facilidad que le pusimos agua, le hicimos un puentecito para fácil acceso en esa área del Cocal. O sea, esas son las partes que a nosotros pues, nos ayudan en el turismo. De igual manera, en el área del turismo, y a la gente se le tiende a olvidar también, pero hoy tenemos la ruina del Trapiche de la Hacienda Lucía, que antes, cuando yo comencé allí, hasta me busqué una querella en el Instituto de Cultura, que tuvimos una controversia con la gente del instituto, porque me puso una querella por $10,000, porque nosotros limpiamos aquello allí. Porque limpiamos, sí, porque limpiamos aquello allí, alguien puso una querella y me citaron allá, y tenía una querella por $10,000, una multa al municipio de Yabucoa por haber limpiado aquello sin el permiso de ellos. Y yo, ahí empezamos una discusión un poquito fuerte, porque yo le decía que si ellos sabían dónde era eso. Si ellos sabían dónde era eso, porque nunca habían venido ni siquiera por interés de ver cómo están esas facilidades. Pero ahí tengo que reconocer el trabajo que ha hecho Juan Lozada, que es un empleado del municipio, un funcionario. Allí se está moviendo mucho, dicho ese paso, aprovechar la hora, ¿verdad? Que el domingo tenemos un homenaje allí a Alejo, el festival de Alejo. Alejo Maldonado. Oye, pero el hijo trabaja aquí en el municipio de Yabucoa. O sea, no en el municipio, si no tiene su oficina, el dentista que está en el hospital es el hijo de Alejo Maldonado. Pero tenemos un homenaje a Alejo Ortiz. Así que vamos a estar allí en la ruina del Trapiche. Allí están nuestros artesanos, están allí también. Así que son cosas que hemos ido. Vimos Juan Lozada, está trabajando unas rutas interpretativas. Hemos ido reforzando esa oficina también. Ahora incorporamos a Noelia, que va a estar también, o que está en la parte, o sea que Noelia Dávila, en la parte de las redes sociales. Oye, me lleva, porque ella está siempre pendiente a las cosas, y vamos a estar
¿cómo te digo? Dándole un poco más de prioridad a toda esta parte del turismo. No hay algún proyecto, yo veo que Lili lo puso por aquí, no hay un proyecto o se visualiza hacer un rompeola en el área de... Pues mira, nosotros ya lo hemos sometido en dos ocasiones, ahora mismo estamos trabajando... Sí, no, porque la gente de FEMA nos está dando también unas oportunidades a través de un programa de mitigación, unos fondos de mitigación que nosotros estamos sometiendo, que dicho sea de paso, pusimos aquí cerquita esta quebrada de Méndez, que nos da problemas cada vez que hay una tempestad, se desborda. Pues estamos proponiendo que se amplíe un poco la captación de agua ahí con un elevado, un puente más elevado, de manera que podamos, la urbanización Jardines de Yabucoa también la estamos sometiendo, y siempre estamos sometiendo el rompeola, creíamos que ya nos los habían descartado, pero volvió a revivirse ese proyecto del rompeola. Para mí es sumamente importante, y Ili, que estamos en sintonía. Desde que estoy buscando, pero es un proyecto que se va a llevar 20, 30 millones de dólares. No los tengo yo, tengo que buscarlos con una propuesta. Le hicimos una propuesta a la NOAA, nos la rechazaron, entonces volvimos a someterla en la NOAA. Donde quiera que tenga una oportunidad, someto una propuesta para un rompeola, porque para mí, un buen rompeola es el corazón para el desarrollo económico, para nosotros poder... Sí, de las playas más hermosas, sí, pero no podemos usarla. Sí, claro, claro, claro. No, y Juan lleva tiempo también pidiéndome esa ayuda, pero es costoso, pero yo te diría que no podemos decir que ya perdimos la pelea. Estamos dando la pelea, yo creo que tenemos buenas probabilidades de que se nos apruebe el proyecto, o por lo menos comenzar con un programa de rompeola y un proyecto de rompeola. Ok. Bueno, le llevamos ya como media hora de entrevista. Estás así dejando el parque para el final. Vamos a dejar el parque para el final, pero es un tema bien extenso. Mucha gente que y yo sé que este tema va a abarcar mucho, y es el área deportiva. Esta parte que estamos aquí enfrente, sí. Vamos a coger desde el parque cancha y esta área. Uh-huh. Cuando tú llegas a Yabucoa, eso es fea. Chacho, sí, tenemos, claro. O sea, sinceramente, no sé quién para hablar, porque yo vivo en Miami. Uh-huh. Puerto Rico es mil veces más bonito que Miami, porque allí eso se vive. La gente piensa que eso es otra cosa allí. Pero... ¿sabes? Cuando tú llegas aquí, pues eso ahí se ve, sí, feísimo. Mira, aquí hay dos cosas. Hay un área privada, que es lo que era el supermercado. Nosotros estamos trabajando a través de la parte de estorbo público, que estamos ahora incorporando. Claro, lo que pasa es que no es tan fácil como demolerlo, porque una vez tú lo dejes estorbo público, tienes que dar una oportunidad al dueño del local que venga y que te diga, mira, no, vamos a hacer algo ahí. Ya en una ocasión nos reunimos con ellos. Ellos están al día en el pago del CRIN y todo, que nosotros pensamos que tenía algo, que por ahí no íbamos a poder pegar. Eso pues me va a tomar un poquito más de tiempo, porque es una cuestión privada, es una cuestión legal, que no es cuestión, como yo decirle ahora mismo, todo el público lo va a romper mañana. O sea, yo tengo que proteger la institución que yo represento, que es el municipio de Yabucoa, de una posible demanda después. Por eso ya estamos incorporando un abogado que va a estar trabajando con nosotros, un tasador, para que pueda ayudarme en, no solo con este estorbo público, con varios estorbos públicos que tenemos en Yabucoa, porque yo pienso que tenemos que ser más agresivos con esa parte de los estorbos públicos. Ya vamos a estar demoliendo la Cuesta del Caño, dos residencias, el Cerro de Calvario, se van a estar demoliendo una ya, que ya pasó el proceso. Ya se le dio el tiempo, no hubo respuesta. El Mickey Play lo trabajamos a través de los estorbos públicos y lo logramos adquirir. Y ya ves que estamos haciendo una placita allí que va a quedar bien chévere. Deja que terminemos para que tú veas, va a quedar bien chévere. Ahora bien. Hay una vez yo visualicé algo allí. Yo creo que yo se lo había comentado, bueno, no sé, y yo dije, aquí se puede hacer esto. Bueno, pero... para lo que había ya, ya está, ya ha ido mejorando muchísimo. Aquí lo que afea también que está, es el parque que lo demolimos y la cancha que quedaron totalmente destruidas. Pero sí, la cancha ya estuve en estos días visitándola el viernes. El viernes estuve con el ingeniero que va a estar a cargo del diseño. No, fue ayer fue que estuve con él. El ingeniero que va a estar a cargo del diseño, porque ahí, y tengo que explicar a la gente por qué ahora, nosotros seguimos insistiendo en la FEMA de que nos aprobara la regla del 50%. El 50% fue la que me aprobaron en Millán. El Millán estaba tan deteriorado que repararlo era una inversión que ahora va a ser más costosa que lo que valía la propiedad. Y por eso lo sobrepasamos. Seguimos insistiendo con la cancha. Oye, apruébame la misma regla. Se sometieron evaluaciones, se sometieron documentos, pero finalmente no me la aprobaron. O sea que tenemos que reparar la cancha que está completa. ¿Cómo está? Claro, yo puedo
que nos percatamos que la construcción de la cancha, yo no sé cómo se construyó, pero la verdad que tiene unos vicios de construcción tremendo. Ahora en esta reconstrucción que vamos a hacer, pues vamos a ver esas áreas y las vamos a fortalecer. No voy a construir lo que está. O sea, yo voy a hacerlo mejor, mejorada. Pero tengo que empezar ahora el proceso del diseño de la cancha. Para eso ya en la semana que viene estuve con Bimby. ¿Sabes que Bimby es el experto en baloncesto? Aquí no a nadie venga a hablar de baloncesto que no sea Bimby. Y Bimby, yo tengo la dicha y fortuna de verdad para mí como alcalde de que lo tengo en mi equipo de trabajo. Es un recurso extraordinario. Yo, Bimby para mí es como si fuera el hijo varón que no tuve. Así que vamos a estar ahora con todos los que tenemos nosotros en las academias de deporte, que yo quiero de alguna manera crear un espacio allí, tenis de mesa, el boxeo, que son deportes, a lo mejor no son tan tradicionales, pero son deportes que han tenido un auge en Yabucoa, aunque tú no lo sepas. Las artes marciales, las tengo en Ingenio, ya se está quedando casi con toda la escuela. Pepe Fonseca tiene allí, que enviamos un saludo a Pepe, que está medio malito. Digo, enfermo, porque malito ha sido toda la vida. Un poquito enfermo, pero malito ha sido toda la vida. Sí, delicado de salud. Así que tengo el tenis de mesa allí, y el tenis de mesa me lo quiero traer también para el área de la cancha. O sea, que vamos a hacer como unos pabellones dentro de la cancha, que no va a ser solo baloncesto, sino que en esas áreas vamos a tener también los distintos deportes, boxeo. El boxeo, un crecimiento. Oye, y que ahora mira lo que me dice Bimby. Tenemos que hacerle un baño para las nenas y un baño para los nenes, porque tenemos nenas practicando el boxeo en Yabucoa. Sí. Así que eso son noticias buenas. Así que todo eso, vamos a estar la semana que viene reuniéndonos con los líderes para que llevarlos allí a la cancha y que ellos nos digan más o menos el espacio que necesitan para mejorar la cancha. A la parte de atrás de la cancha van a ver la pista de atletismo y la pista de balompié, que son las dos que están allí. Esas ya salen a subasta en los próximos días. Esa ya va a estar más rapidito. Mañana sale a subasta, así que mañana tiramos la subasta de lo que va a ser la cancha de balompié, que le vamos a construir unos bleachers, que no tienen bleachers ahora mismo, va a tener su cocinita, sus bañitos también, que es un problema que tienen los muchachos porque tienen que ir al baño de la cancha, pero le vamos a hacer unos bañitos allí también. Y una vez ya terminemos la construcción esa, viene la nueva pista de caminar con su alumbrado y todo. Que eso se va a estar construyendo en los próximos días. Hablamos de viejo supermercado. El viejo supermercado, yo estoy loco por cogerlo, pero si yo tuviera recurso económico es lo que me hace falta. Pero bueno. Es lo que mucha gente está esperando. Yabucoa es un pueblo de béisbol. No, el béisbol en Yabucoa yo lo he considerado como una religión. Sí, no. Es una religión pero es distinta a las otras religiones, porque están católicos, protestantes, ateos y todos están ahí metidos. Y bueno, como el alcalde se ha notado la pasión. Sí, no, no. Oye, güey, esta semana pasada habían yabucueños allá en Miami. Sí. Tú lo veías. La primera pregunta que debo hacer, ¿por qué volver a hacer el estadio en el mismo lugar? Bueno, es bien fácil. Imagino que te ofrecieron hacerlo en otro lado. No, no, lo que pasa es que, mira las complicaciones, si yo decido hacerlo en otro lado, el tiempo hubiese sido el doble, porque no tengo terreno. Tendría que irme a negociar con alguna entidad gubernamental, que en este caso sería la administración de terreno, para que me pudieran ceder un espacio o llegar a un entendido, un acuerdo con ellos, que no te lo van a dar más de 10 años, a 20, a 30 años, a ver cómo lo podemos hacer. Eso es una. Lo otro es los permisos, la permisología. Se va a tardar mucho más porque va a ser un área que no ha sido impactada. Esa es otra. Lo otro es que también yo personalmente pienso que la huella histórica de Yabucoa está aquí. En esa área de allí ya es la idiosincrasia de nosotros. La entrada al pueblo es esa. Esa es la entrada del parque. En términos de tiempo y economía, nos resulta mucho más fácil hacerlo aquí y mucho más económico, porque ya hay una huella ahí, ya hay una huella que está hecha. No, hombre, que esto, Rafi, préndeme las luces, no las habíamos prendido. Nosotros esa alternativa la exploramos en un momento dado. Lo otro es que también, si tú lo decides hacer en otro sitio, la gente de FEMA te penaliza también. O sea, no te van a dar lo mismo que te van a dar por hacerlo en el mismo área donde tú lo tienes. Y todas esas cosas, pues las analizamos. Pero yo, en el caso mío, lo más que me lleva a hacerlo ahí otra vez es que yo pienso que la marca, la huella beisbolística de nosotros está ahí, en esa parte de ahí. Ok, pues vamos a la realidad. El año pasado se anunció, y lo voy a decir de esta manera, con bombo y platillo, demolición. La demolición, se asignaron 26 millones de dólares, porque eso fue el anuncio que se hizo. Uh-huh.
pero estamos un año y solamente hemos visto la demolición. Pues mira, para el que no hemos visto más nada. Pues déjame explicarte bien. Una vez se hace la asignación de los fondos, rapidito ya nosotros, cuando se hizo la demolición, el anuncio, ya teníamos el estudio para poder hacer la demolición. Empezamos con la demolición rápido. Ahí viene el diseño. Para tú poder hacer el diseño, teníamos que hacer primero las pruebas del terreno. ¿Cuál es la prueba de terreno? Primero es ver si los pilotes que estaban ahí soportaban la construcción del parque, porque si la soportaban, más rápido y más económico. Pero eso no es de un día para otro. Esperar el tiempo en que llegue el estudio, el resultado del estudio, que cuando llegó como un mes después, resulta que los pilotes están partidos, ninguno servía. Entonces hay que hacer el estudio de suelo para ver esos nuevos pilotes, dónde los vamos a hacer, porque el diseñador no puede comenzar su diseño hasta no tener el estudio de suelo, ver los pilotes, porque de ahí para arriba es que tú vas a empezar a construir. Pues ahí se empieza entonces a hacer el diseño y hacer toda esta situación, los estudios de suelo, que eso verdaderamente es lo que atrasa. Es un proyecto, un plano de 200 páginas. ¿Sabes? Ahí tú tienes ingenieros estructurales, ingenieros eléctricos, que son los que han estado trabajando con eso. Ya una vez sometimos el proyecto, ya el proyecto está encaminándose, pues ya estamos ahora ya en la fase de la subasta, que va a salir ahora. Ya salió el aviso. El aviso de subasta salió. Entonces, y la noticia que esto es aquí, estamos dando, que ya por lo menos fue un contratista, que eso es otra cosa. Eso es otra cosa, que es el temor que tenemos. Nosotros hemos tirado subastas para canchas y proyectos, que lo que me va es un contratista nada más. Yo tengo el compañero alcalde de Juana Díaz, que tiene un problema grave con su parque. Ha tirado 5 subastas y no le ha ido nadie. Lo que pasa es que hay mucha construcción en el país y hay escasez de mano de obra. Y hay muchos contratistas que se quedan con un proyecto nada más para terminarlo porque no tienen empleados. Y esa es la situación. Pero ya por lo menos en el caso del parque, ya uno va a recoger los pliegos y esperamos que sigan yendo para... Porque es un proyecto que no es solamente, y esto es lo que la gente debe entender, detrás de este proyecto está el gobierno también. Es el segundo proyecto de mayor envergadura en el país después del huracán María. El primero fue el hospital de Vieques y este es el segundo de mayor envergadura. El mismo director de la Oficina de Recuperación, Manuel Lavoy, está pendiente. Y yo le escribo y me contesta, puede ser que me conteste un poquito más tarde, pero siempre me contesta y es el que me está ayudando a que el proyecto se vaya empujando de la manera en que va. Así que yo siempre he dicho que primera piedra, julio-agosto de este año, inauguración en 2025, con el favor de Dios, ¿verdad? Que sea el Dios que nos marque. Pero sí, y en esto yo le digo a la gente, yo creo que nadie en Yabucoa quisiera aguantar el proyecto. Eso es una falacia. Y yo lo digo, vean al alcalde de Las Piedras, el alcalde de Calley, que cuando me aprobaron la demolición del Millán, me llamó, ¿qué tú hiciste? Que yo llevo pendiente a mi coliseo y todavía no he podido trabajarlo. Son unos procesos que se dan, son procesos que son muy lentos. Yo me acuerdo cuando estábamos en esta lucha de que si se demolía o no demolía, muchos me criticaban y decían, si yo fuera el alcalde ya lo hubiera reparado. Y mira lo que te dio la vida, demuélelo y haz uno nuevo. Si nosotros no ponemos a hacer las cosas, a lo mejor por querer hacerlo rápido cometemos errores. Y yo digo, la oportunidad, Javi, de hacer a Yabucoa y hacer al país nuevo es ahora, pero hacerlo nuevo mucho mejor que lo que teníamos anteriormente. Yo quisiera que fueran conmigo para que vean cómo estamos construyendo las canchas. Las canchas que se destruyeron, vamos para que vean la de Jaime C. Rodríguez. Jaime C. Rodríguez estamos construyendo allí, que yo, más que una cancha, aquello va a ser un centro comunitario. Y tú sabes lo que vivimos con Fiona. Yo me tuve que meter allí a sacar más de 200 familias de allí en la inundación. Si la cancha la tuviéramos con su planta eléctrica, con su cisterna, allí se pudieran ubicar porque va a quedar sólida, resiliente totalmente. E ingenio, estamos haciendo una cancha que yo quisiera que la vieran, ¿sabes? Y a veces es mejor, pues, en estos diseños incorporar estas mejoras porque es la flexibilidad que nos da ahora FEMA, que no la daba antes. Esa cancha de Pedro Albizu Campo se destruyó en el huracán George. Hubo que construir lo mismo que había, porque FEMA te daba para hacer exactamente lo mismo. Pero después de María se incorporó una nueva sección, que es la 428, que te permite hacer los proyectos mejorados. Eso es parte del Core 3. Eso es parte del Core 3 de lo que estamos haciendo nosotros. Por eso es Parque de Guayabo, Playita Guayabo. Pues que están hablando de que ese parque no va a ser lo mismo. O sea, yo le vamos a ampliar los dogados, que los dogados, o sea, que son bien chiquititos. Las verjas, le vamos a hacer unas verjas nuevas, unos bleachers, ¿sabes? Alumbrados, ¿sabes?
esperamos un poquito, pero al final de cuentas, oye, vamos todos a decir, valió la pena, porque lo que, si van al parque de Calabaza Rosa Sánchez, que lo estamos haciendo los empleados del municipio, tú vas a ver que va a quedar un parque, oye, que yo sé que a lo mejor vuelve otro huracán, pero que no tengamos una devastación en términos de las facilidades como la tuvimos ahora, ¿sabes? Porque fueron facilidades que no se construyeron contemplando lo del huracán María. Claro, nadie esperaba que íbamos a tener unos vientos como los que tuvimos, pero si nosotros no vivimos la experiencia de María para aprender de ella, de nada vale haberlo sufrido. Por eso es que tenemos que ir poco a poco mejorando todas estas cosas. ¿Qué proyecto tiene el municipio? Cambiando el tema rapidito, no la mente ahora. En tiempos de huracanes, aquí hay muchas inundaciones. Sí. ¿Hay algún tipo de proyecto para mejorar ese? Mira, ahora mismo estamos trabajando un proyecto que lo estuvimos trabajando con el núcleo de Farinacio, una propuesta que ellos la comenzaron y nosotros pues nos hicimos parte de ella. Y si tú pasas por el llano, se ve que se están ampliando unos canales acá. Eso mismo quiero hacerlo yo, pero desde la parte de abajo, que para eso estamos buscando poder adquirir una máquina especial, que es la que llaman esta, que tiene el brazo largo, para meterla del puerto hacia arriba, para poder despejar ese caño abajo. Como quiera, no vamos a inundar, Javi. Yabucoa tiene una particularidad de que nosotros, el llano es demasiado grande, tenemos un nivel freático que está allí. Mira, yo hice hicimos el skate park, y ese bowl era un bowl que iba a llegar 8 pies hacia abajo. Se tuvo que alterar porque ya 4 pies había agua. ¿Sabe? Como quiera no vamos a inundar. Lo que nosotros procuramos es que una vez llegó la inundación, baje lo más rápido posible. Porque nosotros, cada vez que me dicen que viene una marea ciclónica, esto se echa, se van a salir todos los ríos, porque una vez se te levanta la marea, te pone una pared ahí y los ríos no desembocan. Pero sí que podamos tener esos caños limpios para que pueda bajar lo más rápido posible. Así que tenemos este proyecto de aquí y el proyecto que vamos a estar trabajando, que el Departamento de Agricultura nos ha estado ayudando para limpiar esos canales y tenerlos lo más limpio posible. Bueno, hablamos de todo. Y todo se escucha muy bonito. Uh-huh. Pero ¿para cuándo precisa o para cuándo va a estar todos esos proyectos? Van a estar, mira, yo siempre digo que uno tiene que ir de la mano de Dios y uno puede proponer, pero Dios es el que dispone. Nosotros ya esta semana va a salir la subasta lo que va a ser la nueva cancha de soccer con los bleachers, con eso. Eso yo espero que a final de año ya deba estar completado. La pista atlética, una vez se comience la construcción de la cancha de soccer, pues podemos ir trabajando. ¿Por qué no trabajamos la pista? Que son dos proyectos aparte. No puedo trabajar la pista porque voy a estar trabajando con equipo, con materiales, y me va a dañar el material que pongamos ahí. Tengo que terminar la construcción para entonces empezar con esta. En Quebradilla, ya en este año debemos comenzar la construcción de la cancha, que no me has preguntado, de la cancha de Quebradilla. O sea, como Quebradilla es parte de mi barrio, pues yo tengo que estar preparado para eso, ¿verdad? Allí vamos a estar una cancha que va a ser una cancha extraordinaria. Sí, esa va a estar en este año. El comienzo de esa cancha va a estar en donde está. Es que yo quiero crearles un complejo deportivo en Quebradilla. Que dicho sea de paso, allí se va a unir, que ya va a salir la separación del parque de Quebradilla. Debe estar en los próximos días también. Ya se adjudicó, va a estar trabajándose y allí lo van a poner una pista para que caminen, para mi compañero Fabián Lavoy, que lo quiero ver caminando allí. Le van a poner las máquinas de hacer ejercicio, va a ir la cancha, o sea que van a tener un complejo deportivo. Por eso no le quiero tener el depósito allí, ¿sabes? Y aunque me cueste más y me sea un poquito más trabajoso, vamos a ir a recogerle basura casa por casa. Y allí vamos a hacer una cosa bonita, hacer hasta un jardincito, algo donde están ahora mismo, que le pido la ayuda a la comunidad. O sea, una vez hagamos eso, no me permita que nadie tire escombros allí, porque no los queremos, no los queremos. Así que eso es una parte. Tengo un complejo, una cancha extraordinaria que vamos a estar construyendo en Santa Elena. Esos son proyectos, Javi, que deben estar comenzando este año. En Santa Elena, yo hice un compromiso con Bimbi. Tú sabes que en Camino Nuevo construimos una cancha y llevamos allí el programa de voleibol. Allí un programa precioso que está trabajándose desde niña hasta ya más grandecita. Y está Javier Cruz, que es uno de los técnicos más cotizados a nivel de la región. Javier es el que está trabajándome eso allí y la verdad que va muy bien. Pero ¿qué pasa? Pues Bimbi dice, yo quiero lo mismo para el baloncesto. O sea, entonces en Santa Elena vamos a crear una cancha, va a ser una mega cancha allí, canchas dobles, para que pueda llevar allí el programa de baloncesto, desde infantil hasta el torneo interbarrio, que no va a tener
Así que eso se va a estar construyendo. Esos son proyectos que comienzan este año. No te puedo dar una fecha exacta, porque dependo de que se someta el proyecto mejorado, que el CORTRE me lo apruebe, para entonces yo poderlo. La Plaza del Mercado, que para mí es una de las estructuras que más coraje me da, porque está, se ve mal, se ve mal. Ya se va a tirar la subasta a la demolición de la cancha, desde la Plaza del Mercado. Que vamos a construir una Plaza del Mercado que va a ser más dinámica, más moderna, más abierta, unos kiosquitos, lo que hablábamos de tener la gente jugando domino allí, ¿sabes? Que podamos tener algo allí bien chévere. Eso se va a estar tirando ya en estos días y la demolición debe estar comenzando, pero a lo mejor ya en abril estamos demoliendo lo que hay allí. Así que son muchos proyectos. Tenemos también demoler toda esa manzana de ahí, que a lo mejor puede ser en algún tiempo durante este año, que estemos demoliendo todo eso para iniciar la construcción del nuevo terminal de trolley, que vamos a tener allí una plaza. Va a ser, yo digo, le digo al proyecto que va a ser la nueva plaza de Yabucoa, porque la vamos a tener allí. Así que son muchos proyectos en Calabaza, la cancha de baloncesto, que ya también sale en este año. Son proyectos que van a salir en este año, los proyectos de construcción. Pero como yo te digo, Javi, a mí siempre la pelea que tengo con FEMA es que no me debieron haber dejado, o no debieron haber dejado para el final, lo que son los puentes y los caminos, hermano, porque, ¿sabes? Y yo le agradezco que, pero porque yo no construyo una cancha, nadie se va a matar. Pasa es, pero nadie se va a matar. Vamos a hablar del peligro de estos, sí, de estos caminos. Claro. O sea, ahora mismo en lo que llaman el Perrito Blanco en Quebradilla, que te voy a hablar de Quebradilla porque es de ahí donde soy. Uh-huh. Perrito Blanco, hay un desprendimiento, sí, y aquello no hay nada para proteger. Y el problema en ese caso particular es una carretera estatal. Y ahí yo de verdad no sé cuál es el mecanismo que ellos están usando, cómo ellos están haciendo sus reclamaciones. La experiencia que hemos tenido con el DRD estatal ha sido horrible. Yo tengo aquí una facilidad de que se hizo la transferencia al municipio de Yabucoa, pero no se completó. No se llevó al registro la escritura final y todavía siguen apareciendo como que son del DRD. Por ejemplo, el parque de Guayané y las facilidades recreativas de Guayané las tiene en su reclamación el DRD estatal. Todavía ni siquiera han comenzado con el diseño de esa facilidad. O sea, hay una facilidad que ya nosotros hicimos un trabajo allí. O sea, que le adelantamos un montón de trabajo. Tuve la visita del secretario los otros días y me trajo la ingeniero y ahí acordamos incorporar en el diseño pues unas cosas para que mejorara las facilidades. Pero me preocupa por lo atrasado en que se encuentra. No sé cómo esté lo de las carreteras estatales, que voy a pedirle a la secretaria que nos lleve con el personal de ella para ver en qué estatus se encuentra. Porque no tengo solo esa, tengo la 902 que va para Jacana. Esa carretera está bien peligrosa también por unos desprendimientos que tienen en esa carretera. Así que en ese aspecto, en términos del municipio, pues nosotros tenemos ya en agenda pues todos esos proyectos que te he hablado, que se van trabajando durante este año. Vamos a tener mucha actividad en términos el parque de Playita Guayabo. Ese debe estar saliendo de aquí a verano, ya debe estar saliendo. Porque estamos hablando del peligro de estas carreteras. Domingo acaba de hacer el comentario ahora de un mercado. Estamos hablando de eso, Domingo, que Jafi lo acaba de contestar. Pero también estas carreteras son muy oscuras. ¿Qué medidas están tomando? Pues mira, llegó. Yo nada más que llegar, a mí me dijeron que hubo unos kayaking aquí hace poco. Ya llegó Luma. Si ves en el área de obras públicas, yo tengo allí un corralón aparte. Y es personal de Luma que llegó a Yabucoa. Ellos van a estar trabajando en el impacto al sistema de luminaria. Se supone que me atiendan todas las luces que están afectadas y que se afectaron desde María y que ahora mismo están dando problemas. Ellos tienen unos mapas que van a estar trabajando con esos mapas. Lo importante es que si después que ustedes ven que ellos estén por sus comunidades, que dicho sea de paso, tengo que reconocer que el trabajo que están haciendo desde el ganche de las líneas ha sido un trabajo muy bueno. Ha sido un trabajo muy bueno, un trabajo excelente, que eso por lo menos en una nueva temporada de huracanes que se avecina ahora, pues se ha ido adelantando un trabajo. Lo mismo van a hacer ahora con las luminarias. Esperamos que puedan llegar a todos los sitios, porque ya tuvimos una reunión con ellos y ellos van a impactar a Yabucoa, que dicho paso, por eso se creó un corralón allí en obras públicas, para que ellos pongan todo su equipo. Ese equipo que está allí es que va a estar trabajando con las luminarias. Rafi, ¿cómo está la seguridad pública en Yabucoa? Pues mira, claro, siempre van a haber cosas. Eso yo te lo puedo asegurar, que siempre van a haber cosas. Pero nosotros, a base de las estadísticas que tenemos, pues tengo que reconocer que hemos ido bajando los niveles de asesinato, los niveles de robo, que siempre ocurren estas cosas, claro que siempre ocurren. Y yo creo que yo estoy en el proceso de ver cómo puedo ir
a lo mejor reclutando a final de año, durante el año, por lo menos 5 o 6 oficiales, porque he tenido una renuncia y he tenido una, algunos empleados policías que se han acogido al retiro, y ver cómo podemos ir mejorando eso ahí. Pero la policía estatal está trabajando con una deficiencia de personal a nivel de todo el país, de todo el país, de 10,000 y pico de miembros que componían la fuerza de la policía estatal, ahora mismo están en la mitad, están en la mitad, y eso se nota, eso claro, se nota acá. Así que en ese sentido, pues nosotros vamos a ver cómo durante este año podemos aumentar un poquito más a los oficiales de nosotros, que debemos estar como por 25, pero a lo mejor aumentar un poquito más porque se van a retirar algunos, pues para poder tener el mismo nivel que teníamos anteriormente. ¿Cuándo se va a acabar el esta es, aquí voy a entrar un poquito en política. Ay, Dios mío. Pero ¿cuándo se va a acabar el gobernar o trabajar en base a política? Olvidarnos de que el gobierno central es PNP y el gobierno de aquí es popular. Mira, ¿hasta cuándo eso va a pasar? Yo pienso que todavía no estamos preparados para eso, de verdad. Y es una frustración grande. Claro. Es una frustración grande. Yo me acuerdo, digo, por lo menos en el caso de este servidor, yo te puedo decir que yo no lo veo así. Yo tengo dentro de mi estructura, yo tengo funcionarios que no son populares, no son populares, pero yo siempre he creído y me ha creado problemas, me ha creado serios problemas con las estructuras tradicionales del partido, que me dicen, olvídate de eso, yo, porque yo pienso que ahí deben estar las mejores personas, que claro que sí, independientes, claro, no puedo llevar tampoco una persona que sea un politiquero, que venga. Si es una persona seria, decente, aunque no concuerde con mi ideal político, ¿por qué no tenerlo trabajando? Si el pueblo se lo merece. Pero yo quisiera que a nivel de gobierno haya esa misma visión, pero no la hay, no hay nada. Hasta que no podamos superarnos nosotros en ese aspecto, PNP, populares, que nos veamos como puertorriqueños, que nos veamos como yabucobeños, con gente, oye, que pasamos ese proceso, pero llegó y ya vamos a echar para adelante. Pero eso se sigue viendo. Y yo me acuerdo cuando el resultado de las pasadas elecciones, que ganamos en Yabucoa, yo dije, pues mira, qué bueno, vamos a cerrar todo el mundo. Pero cuando me dicen que perdió San Lorenzo, que perdió Humacao, que perdió Maunao, que perdió, pues, yo me quedé yo solo en esa área. Pero mi relación con los alcaldes es excelente. Excelente, como Omar tiene una relación excelente. El alcalde de San Lorenzo, lo tengo que distinguir de la relación mía y de Miki, ya no es de alcalde, o sea, ya nosotros superamos esa parte de alcalde. Miki y yo nos vemos ya como amigos, como familia, lo que él necesite yo se lo doy, lo que yo necesite él es una relación de amistad, de verdad que sí, que yo políticamente no visito las piedras para nada, allá pues correrá el que va a correr, pero allá yo no me meto porque yo no puedo ir ser hipócrita, ¿me entiendes? Y yo con Miki tengo una amistad de mucho tiempo. Yo entiendo que si, y aquí voy a hablar de todos los políticos, no solamente de Rafi, pero aprovecho que estamos, ¿verdad? Porque estamos con el alcalde de Yabucoa. Pero yo entiendo que si dejamos de gobernar políticamente hablando y gobernamos de verdad porque necesitamos ayudar al pueblo, todas estas cosas se van a acabar. Claro, claro. Se van a acabar porque a lo mejor me voy a desviar bien, bien fuerte, pero si El Salvador pudo hacerlo, nosotros podemos hacerlo. Claro, claro, claro que sí. ¿Entiendes? Y yo quisiera pensar que pueda haber una luz al final del camino, ¿verdad? Y que podamos tener ese entendimiento, ¿verdad? Que Dios nos ha puesto en estas posiciones. Yo pienso que eso se da a veces cuando nos distanciamos de nuestra fe cristiana. Porque yo pienso que el que esté en estas posiciones y se distancia de eso es el que empieza a discriminar. Y que empieza a decir, no, que ellos son PNP, no llegues allá o no le des ayuda a Santiago porque... Es porque te alejaste, le perdiste el temor a Dios. Si tú eres temeroso de Dios, tú no puedes gobernar así. Jamás en la vida vas a gobernar así. ¿Alcalde, te da vergüenza lo que está pasando con los demás alcaldes? Que vamos a decir, Ángel Pérez. Pues mira, pues claro que me da vergüenza. Y cuando yo oigo de un código de lealtad, que habla el que fue alcalde de Cataño, que él como alcalde tenía un código de lealtad, que si aquel le dio chavo, pues él tenía que conseguirle contrato. Yo digo, bueno, mi código de lealtad son la gente necesitada. Porque esa... Y yo, mira, yo con esto lo que digo es que eso fortalece mi visión de que tú entras al juego político por dos cosas, manda. Una es tu pasión de servicio, de que tú quieras a lo mejor dejar una huella porque Dios te tocó y tú dices que yo quiero aportar en algo para que mi pueblo mejore o mi país mejore. Eso tiene opción. Pero también está el que dice, no, yo quiero llegar, ¿vale? ¿Cómo yo puedo tener poder y poder tener acceso y poder lucrarme? Porque también tienes acceso.
Y eso es los valores y los principios con los que tú creciste. Yo crecí con un viejo que me dijo a mí que para ser feliz no es tener mucho, es tú aprender a ser feliz con lo poquito que tienes. Yo entrevistamos a Emeterio Lavoy, Emeterio Lavoy de Ingenio, 102 años. Don Emeterio crió una familia de 10 hijos y después nos dijo, no, y creí 3 más, 13. Y yo estoy seguro que en la infancia la vivieron felices. Y con lo poquito que tenían. Hoy día, pues la cosa cambia y tú tienes a un Cano que cuando fue alcalde, pues qué camisas usaba. Pues, sí, qué no, sé no, yo, no, de no, marca, no, relojes. Leí que entregó 3 relojes que estaban valorizando 100 mil pesos. Y yo lo que uso es un Casio. Que, pero la hora es la misma. La hora es la misma. La hora es la misma. Pero Rafi está claro que mientras ese alcalde, esos problemas que no van a pasar. Bueno, pues mira, por eso te estoy diciendo ahorita. Y esos problemas se dan cuando tú empiezas a meter las manos en las contrataciones. Cuando yo tengo una junta de subasta que la dirigen distinguidos empleados del municipio, funcionarios, y tengo una representación que viene a representar el interés público. Ellos te pueden decir si yo alguna vez he tocado una puerta de ellos. Ellos tienen total libertad de criterio. Que dicho sea de paso, acordamos que la subasta de Millán la vamos a transmitir por Facebook. O sea, vamos a transmitirla, sí, de que se vea en vivo ahí, que lo que estamos haciendo. No tengo problema. Lo más complicado que ha sido la basura, el asfalto, yo lo trabajo con los empleados municipales. Yo pasamos a subasta las cosas que son grandes, que realmente no tengo la capacidad para poder hacerlo. Oye, Javi, ¿por qué un contratista de asfalto se gana chavo? Claro. Pues entonces, esa economía, yo tiro 2 caminos más. Igual que con la basura, cuando me vinieron a traer la propuesta privada para recoger la basura, Pedrito puso el grito en el cielo. ¿Cómo vamos a pagarlo? No podemos pagar. Y está probado que administrativamente tenemos miles de problemas, que si se dañó el camión, que es esto. Pero aún así es mucho más económico que con el contratista. ¿Sabes? Y yo siempre he dicho que el día en que yo caiga tentado ante eso, yo prefiero que Dios me lleve. Pues yo prefiero llegar al reino de los cielos, por lo menos sano, que llegar con esa mancha, que es la única herencia que yo le quisiera dejar a mis hijas. Pues yo, chavo, no tengo, pero que por lo menos la dignidad, que sean dignos y honrados, que eso no es importante. Rafi, ya llevamos ya una hora de entrevista. ¿Cómo está la salud de Rafi Zurillo? No, en base a todo esto. Bueno, te tengo que decir que los últimos días tengo a Víctor Rodríguez, que es mi doctor, me dijo, tienes que cogerlo con suave, porque la presión la tenía descontrolada en un momento dado, me estaba atendiendo esa situación de la presión, pero no, me siento muy bien, de verdad que me siento muy bien y me siento con muchos deseos de seguir trabajando y que estos proyectos, o sea, podamos hacerlo. Que Rafi vuelve en el... Sí, no, eso no debe haber duda. Yo tengo mi firme propósito de poder volver, pedirle a Dios, ¿verdad?, que me permita. Tenemos muchos proyectos que yo digo que es la huella, que uno pueda, al final de cuentas, cuando uno se vaya, dar un paseíto por aquí con mi nieta y decirle, mira, eso lo hizo mi equipo de trabajo, porque tampoco puedo ser yo. Dios permitió que nosotros lo hiciéramos. Yo tengo un equipo de trabajo excelente que está conmigo y que yo le doy las gracias porque están conmigo y que han confiado en mí, y que cuando demos un pasito por ahí veamos. Claro, siempre hay cosas, Javi, que yo quisiera tener un presupuesto como tú me estás diciendo, ese adefesio que hay ahí, que no te molesta a ti nada más, me molesta a mí cada vez que lo veo, tenerlo, expropiarlo y tenerlo hecho para comprarlo. Pero estamos viviendo una realidad. Otra pregunta que tenía, Juan, la alcaldía. Sí, la alcaldía está en diseño también. Está en diseño. Porque mira, fueron 3. Por ahí, ¿esos edificios son municipales o son estatales? Pues mira, pero déjame aprovechar ahora para tirarlo atrás también. Cocoro, esto es ciega. No, nosotros ahora mismo, la alcaldía de Yabucoa, tú sabes que después del paso del huracán María, yo tenía la oficina de finanzas en un edificio. Yo estaba ubicado en otro edificio. Recursos humanos estaba en otro edificio. Y ahí tengo que agradecer al gobernador, a Pedro Pierluisi, de que nos permitió, ¿verdad?, después de negociaciones, que tuvimos un carrito de fuerte, el primer piso del centro gubernamental, que eso por años estuvo desocupado, ahora va a estar la alcaldía allí. Allí estamos todos, allí está finanza, nos fuimos todos para ese primer piso. Yo creo que es mucho más cómodo para la gente también. Le damos vida a esa parte de allí. El tribunal, que está cerrado, estamos negociando para que podamos llevar allí policía municipal, manejo de emergencia y emergencias médicas. O sea que si logramos eso, toda esa manzana que ahora mismo está totalmente desocupada, pues vamos a tener, están los bomberos, está la biblioteca, el centro gubernamental. La alcaldía estaba envuelta con lo mismo del parque y de la cancha. O sea, nosotros sometimos para que nos permitieran demolerla. Seguimos insistiendo, pero finalmente no me lo permitieron. Ahora vamos a hacer
un diseño, se está haciendo las pruebas estructurales para entonces hacer el diseño de la alcaldía. O sea, que es lo que me está quedando ya, que sería la cancha y la alcaldía para finalizar los diseños. Pero sí, son muchos proyectos que tenemos. Hay muchas personas que las expresiones es que no están, pero voy a ser bien sincero, uh-huh. no están muy a gusto de lo que está pasando, uh-huh. el pueblo, uh-huh. mucho coraje, uh-huh. pero tengo que decirte, tengo que ser bien sincero. Uh-huh. ¿No le tiene miedo Rafi Zurillo a eso, a no revalidar en el 2021? Pues mira, yo trabajo con unas realidades, ¿me entiendes? Y con un presupuesto que yo quisiera hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Pero con lo poco, y yo siempre digo, la gente pues también a veces se les olvida lo que era Yabucoa cuando nosotros comenzamos lo que es Yabucoa hoy. ¿Sabes? Hoy tenemos una rotonda extraordinaria que el tapón que había allí, ya eso pasó. Rafi, ya que estás hablando de la rotonda, y sé que he hablado contigo de esto y mis posts en Facebook siempre ha sido atacando eso. Aquí hay un desconocimiento total de cómo se usa la rotonda. Yo me acuerdo en algún momento haberme ofrecido, mira, yo estoy dispuesto a sacar 1,000 copias y que la policía municipal pues vaya y les entregue, o un boleto de cortesía, una cuestión así. Uh-huh. Porque yo trabajo allí todos los días, Rafi. Yo tengo que estás allí, ¿verdad? O sea, yo tengo que comer todos los días. Es verdad. Y yo tengo que ir tocando el freno cada vez que voy dentro de la rotonda por el desconocimiento. Sí, sí, porque la gente desconoce, sí. Y no es por falta de rotulación, porque allí está el SEDA, allí está todo. La gente como que no lo entiende. Y esto es algo mundial, o sea, la rotonda. No, porque las piedras igual. No, y esto se crea desde Europa. Sí. En Europa es lo mismo, porque tanto las rotondas tienen paso. Tienen el paso. Pero allá se trabaja bien. Pues fíjate, a lo mejor en las redes sociales hacer como un videito o algo que podamos mantenerlo ahí para que la gente vaya entendiendo cómo es que se trabaja la cuestión de las rotondas. Pero volviendo a lo que me estás diciendo, nosotros pues tenemos muchos proyectos. La realidad es que los municipios estamos enfrentando unas situaciones bien difíciles también. Ahora mismo las reducciones que hemos tenido en los presupuestos ha sido sustancial. Yo comencé aquí con un presupuesto alrededor de 16 millones y ese presupuesto está en 13 millones. O sea que nos han ido recortando presupuesto tras presupuesto con la Junta de Control Fiscal y el plan que sometió Ricardo Rosselló, que contemplaba la eliminación de los municipios. Pero a pesar de eso, pues nosotros, con lo poquito que tenemos... ¿Quién es ese Ricardo Rosselló? Yo no sé quién. Sí, se fue un poquito. Pero nada, si no, con el favor de Dios, estamos ahí otra vez para seguir haciendo. Rafi, el diseño del Félix Millán, grosso modo, ¿qué va a traer el Félix Millán? O sea, ¿cuántos pisos va a ser? ¿Para qué capacidad? ¿Va a traer elevador? Sí. ¿Va a tener zona VIP, restaurante? O sea, porque yo sé lo que es, pero para que no lo sepa, para que salga. Mira, sí, va a ser una estructura de 3 pisos, va a tener 3 áreas de piso, va a tener, como estás hablando, un restaurante que se va a convertir con un VIP, un sport bar, que lo que queremos es que cuando termine la temporada, también el parque sea activo, ¿no? Que ese sport bar pueda generar algún tipo de actividad en las áreas. Se bloquea la entrada al parque, pero se crea una plazoleta donde se va a poder tener. Va a tener una capacidad de 4,200 butacas, pero vamos a tener un área también, unos mezaní que vamos a estar creando, tipo Estados Unidos también, estos parquecitos que a la parte de los files, allá pues tú puedes tener una silla, tener unas áreas donde la gente pueda también, que ahí podemos acomodar casi 1,000 personas más, o sea, que entre una y otra facilidad, podemos acomodar casi 5,000 personas en el parque. Las facilidades que va a tener, batting cage interno, ¿sabes? Que a veces pues viene unos tiempos que está lloviendo, el pelotero puede seguir practicando in-house, ¿no? Áreas con masajes, gimnasio para los peloteros, bullpen interno, o sea que todas estas facilidades va a ser una cosa chévere. Ay, Rafi, estoy queriendo decir que al final de todo va a valer la pena, claro que sí, va a valer la pena, tiene elevador, va a tener el elevador también, el diseño estructural pues va a llevar mucho más cemento que lo que había anteriormente, contemplando lo que pasamos, ¿no? Que sea una estructura resiliente, que aguante, que llegó una tempestad, bueno, muchos me fueron unas planchitas en el alero, que no va a ser muy grande tampoco, pues va a tener unas extensiones, sabe que en ese aspecto el sistema de luces moderno, va a ser un sistema de luces moderno, el sistema de sonido,
un sistema de sonido moderno y también. Y el de visual. Ya sé que me interesa. No, ya está. ya lo contemplamos, tener toda la cuestión para las transmisiones por Facebook y las transmisiones por radio, por televisión, que todo sea una caseta de transmisiones que va a ser mucho más cómoda que la que teníamos anteriormente. Nosotros, y en esto yo le doy las gracias a Ale Cintrón, ¿sabes? Ale estuvo acompañándonos allá en Houston para que pudiéramos ver, caminamos todo el Minute Maid. Yo quisiera traérmelo para allá a Bucoa, pero era imposible, ¿no? Pero el Minute Maid lo que fuimos fue a buscar medidas, ¿no? Medidas en los clubhouse, de manera que cuando tengamos un torneo que yo quiera traer a Yabucoa, que sea avalado por la Major League, pues cuando ellos vengan digan, no, pues tú tienes reúne todas las cualidades para que podamos llevar este torneo, el torneo de excelencia, donde tenemos los mejores prospectos del país, que podamos traer ese torneo aquí a Yabucoa, a lo mejor un juego de la profesional que lo podamos tener también. O sea, es preparar el parque para futuro. Esa área que te estoy diciendo, la parte de atrás, va a ser un área espectacular, ¿no? Tener esos mezaní para que la gente pueda ver los juegos desde allá también. Así que esperamos, Dios, que al fin de cuentas pues sea un proyecto que sea del agrado de todos. ¿Hay alguna pregunta final por ahí, Ocoro? No hizo nada por ahí. Cada vez antes de irnos, nada importante. Ah, dice aquí. Ok. Me gustaría saber por qué la calle del sector Vidita, si es posibilidad de que sea faltada y para. Sí, ahí estamos también. Ahí viene el proyecto de FEMA que vamos a estar haciendo. Unos muros de contención en esa comunidad completa, está allá hasta Clavo Caliente, por eso sube por ahí para arriba. Van a llevar unos muros allí también. Kevin, ahí también estuvimos hablando sobre unos proyectos que el pueblo. Eso está chévere, sí, muy bien. Estuve hoy con, si se dan, que es más que nos gusta hacer y crear, y si se da, pues, sí, no, para el disfrute del pueblo. Hay que declarar por la boca lo que claro, se quiere, sí. Que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer para el disfrute de todo el mundo. Y que después cuando tengamos todas esas construcciones va a ser mucho más... No, y mi feedback, Rafi, y yo también lo veo de esa forma. Porque vi un comentario acerca del Parque La Banda y Cueva. Ahora mismo estamos teniendo unos torneos de softball que están brutales. Sí, tremendo. Digo, que quedamos campeones. No, Cacho, sí, le falta un poco de dirección, pero... pero el Parque de La Banda y Cueva, cuando tú lo miras... Tiene las dimensiones perfectas para coger un tipo de softball. Pero de algo. Y no tan solamente eso, la mejor fanaticada, porque allí tú sabes que se te va a llenar la gente todos los días. Y entonces, pues yo, porque yo veo mucho eso y veo el comentario de Ángel y mío propio, ¿entiendes? Porque yo soy de Quebradilla, pero tú sabes que yo comparto con mi hermano. Y estamos allí y toda esa cuestión. Y además de que jugué en ese parque, jugué torneos de softball ahí. Y para Bimby sería una bendición tener un parque donde él pueda decir, yo voy a hacer mi torneito ahí. Aquí. Mira, y tú verás que va a quedar un parquecito mucho mejor de lo que está. Y ese diseño está bastante adelantadito. Ya. Por eso yo te digo que ese diseño, esa subasta debe estar próxima. No quiero dar fecha porque después me graban. Pero yo sé que eso va a estar durante este año. Con el favor de Dios. Bueno. Rafi, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Está en una horita espectacular. Uh-huh. Así que muchas gracias. Le quiero dar gracias a nuestra modelo que le dije que se quedara ahí. Oye, y no se ha movido. Y que yo quiero ver porque no suda tampoco. Hay que ver. Mira, y antes de irme, quiero felicitar al joven por el estudio que tiene aquí. De verdad que es una cosa de impresionante. Y es un joven de Y no solamente eso, tuvimos la oportunidad de trabajar, viste el especial de Lerick, sí, me dio que grabarlo aquí. Ellos fueron los creadores. Ellos fueron los que hicieron todo. Los muchachos se quedaron sorprendidos con el tipo que los felicito a los muchachos. Ya le estoy diciendo a Gil, a ver si podemos venir a hacer algo aquí. Sí, no, aquí a El Ape, venga. Hola, no, 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 se me ha arrepentido. Mira, el cafecito está allí, viene la muchacha con el cafecito. Bueno, tú estás bien, brutal, está chévere. Bien chévere. Bien. Ahora mismo tengo que reunirme con ellos, porque tengo otro proyectito que viene por ahí, que vamos a ver si le empezamos a dar forma de parte del barrio. Pero nada, aquí seguimos trabajando y creando contenido, pero contenido bueno. Claro que sí. Contenido bueno, que de llevar un buen mensaje. Cosas positivas y de llevar la mejor información a través de nosotros para el pueblo de Yabucoa y de Puerto Rico también. Así que Rafi, gracias nuevamente por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias a Coco por estar, que hace tiempo te voy a dar un buen y vas a contar conmigo. Okay. Así que nada, y gracias a los muchachos que están por aquí. Así que mi gente, chequeamos del barrio. Nos vemos pronto. Muy bien.
Thank you.